Buenos días, Manoli. Hola a todos, hola Francisco. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer Esta hoy? semana vamos a hacer una receta de pavo a la cerveza. Sí. También muy fácil, como todas las recetas que hacemos. Ah, bueno, Mira, aquí pues. tenemos los ingredientes con champiñones. Los champiñones, cebolla, nata para cocinar, la cerveza, sal, pimienta, aceite, un poquito de harina, el pavo y un poquito de mantequilla. Está bien, ¿eh? Sano, Sí. ¿eh? Sano, ¿eh? El ¿No? pavo sí. Sí. Vale, pues vamos a empezar. Venga. Vamos a echar un poquito de mantequilla que queda más suavita. Después la salsa y un poquito de aceite. Ahora cuando tengamos la mantequilla deshecha, echaremos la cebolla que se vaya dorando. Vamos a echar la cebolla. Doramos a fuego despacito. Vamos a bajar el fuego. Ya tenemos la cebolla pochadita, vamos a echar el pavo. Lo hemos cortado así a tiritas. Ahora echaremos la sal y la pimienta. Daremos unas vueltas. Echamos la harina para que espese un poquito la salsa, le damos unas vueltas. Y vamos a echar la cebolla. Al pavo que tiene sed. ¿Quién tiene sed? ¿Quién tiene sed? El No. pavo, Francisco, el pavo. Ah, estará bueno Pavo esto, también ¿eh? tiene derecho a ¿Te eso. acuerdas la butifarra aquella que hicimos con cerveza sola, qué buena estaba? Sí, no. Queda muy buena. Carmen, Isa, no os emborrachéis ahora, con la cerveza. Hombre, no, aquí se quiere quemar un poco de alcohol, además una cerveza. No, porque al freírse el alcohol desaparece. Por eso. Tapamos un poquito. Bueno, ya nos ha reducido un poco la cerveza, vamos a echar los champiñones. Eso lo mide de pavo, esto es muy tierno, esta carne, ¿eh? Ya sabéis que el pavo no tiene nada de grasa, ¿eh? Y los champiñones también tienen, van muy bien para las defensas. No, si es sano, sano, ¿eh? Tapamos, dejamos cocer un poquito más. Ahora vamos a echar un poquito de nata. Del acto de cocinar, ¿no? De nata de cocinar, sí. Sí, Francisco. Y ahora lo rectificaremos de sal, vamos a probarlo. Dejaremos 5 minutitos más y ya lo tendremos. Y fácil y bueno esto, Y ¿eh? bueno, y muy tierno, y mira, A queda ver. una cazuelita muy guapa. Espera, espera. Sí, pero primero aguanta un poquito. Primero dinos si nos has de decir algo. Que gracias.
por ver el vídeo, acordarle dar el dedito y os esperamos la semana que viene. Vale, espera, ¿eh? Lo enfocaremos un poquito de cerca. Bueno, pues hasta la semana que viene, ¿no? Sí. Recordad que abajo de esto tenéis los ingredientes, ¿eh? Del pavo, ¿eh? Las propiedades. Ahí los ingredientes. Y los ingredientes, vale. Venga. Muchas gracias, Manoli. A ti, Francisco. Hasta la semana que viene. Espera, a ver. ¡Ah! Adiós. Adiós.